Sí, señores, así es, estupendo. Y a pronto los amigos a través de la pantalla de Full Deportes Caribe, siempre en la jugada. Va dominando la pelota ahora otra vez Alianza. Por el sector izquierdo la tiene el número 18. Se trata de Orozco. Orozco con la pelota. Pegó en un contrario. Esa pelota se pierde un costado. Mi querido legendario, y tenemos un partido de trámite. El equipo Juventud Copellana se va, todavía no se ha podido reponer del primer gol. Vamos a ver la reacción que va a tener el equipo Juventud Copellana, que cae 1-0 aquí en su estadio Andrés Pereira. Sí, señor, así es, estupendo el gol. Aquí vemos entonces un lanzamiento de manos ofensivo a favor del equipo de la visita. Señoras y señores, queremos recordarle a todos los amigos que están conectados con nosotros a través de esta transmisión por la página oficial de Full Deportes Caribe. Avanza entonces Juventud Copellana por el lateral izquierdo, pero se le da muy larga la pelota al número 12 y se pierde un costado para reposición de manos a favor de Alianza Fútbol Club, que va goleando entonces 1-0, va marcando, rompiendo el celofán. Estupendo gol muy tempranero, después que veíamos entonces, habíamos tenido inconvenientes en el inicio del partido, porque obviamente se está atendiendo unos incendios en las montañas cercanas aquí a la villa del Copey César. Estaba el helicóptero de la Defensa Civil Colombiana y haciendo la atención, entonces evitando que se propague este incendio. Van las acciones, estupendo el gol, minuto 9:40 de la etapa inicial. Julián Orozco entonces fue el autor del tanto que tiene, dándole la ventaja a Alianza Fútbol Club de Valledupar. Estupendo. Se viene el equipo vallenato, que juega ritmo de caja, guacharaca y acordeón. La tiene el número 24, Gómez. La cambió para que juegue por el sector derecho Navia. Perdió la pelota Navia. Recupera ahora otra vez el número 17, Mejía. Mejía, que la cambió para el número 3, Díaz. Emanuel Díaz, que la cambió para que llegue el número 15, Jesús Suárez. Suárez la cambió en la mitad del terreno. Se viene Alianza FC con la pelota. Primero la marca deslizante ahí del jugador número 18, Martínez, del equipo copellano. Va jugando la pelota, pegó en un contrario. Señoras y señores, se viene el número 12 por el costado derecho. La domina el jugador número 12, era Villalba, para el equipo copellano. La saca desde el fondo el número 23, Endris Hernández. Recupera nuevamente el número 18, Martínez, para Juventud Copellana. Otra vez insiste Alianza FC cuando hay una infracción, una falta muy cerca de la bomba central, que favorece Alianza FC de Valledupar. Sí, señor, estupendo. Y hemos visto entonces en los minutos previos, posteriores, entonces a la ampliación de la apertura del marcador a favor entonces de Alianza FC, que ha tenido mayor entonces posesión de la pelota. Y va peligro sobre... ¡Viene por la pelota el marco! ¡Estupendo! ¡Gol! De Alianza FC de Valledupar. Porque el que es caballero repite, legendario. Otra vez Julián Orozco la manda al fondo. 2 tiene Alianza FC. 0 tiene Juventud Copellana aquí en el estadio Andrés Pereira. Le venía a hacer el comentario estupendo que después entonces de la apertura del marcador, Alianza FC había tenido mayor posesión de la pelota. Y mire, se presenta esta jugada por el lateral derecho cuando pisa con autoridad la 16:50 y amplía el marcador al minuto 11:31 de la etapa inicial. Y ahí está entonces Orozco, por supuesto, con el número 18 haciendo el doblete. ¿Será que se va a dejar trigger? Estupendo, esperemos a ver, porque Alianza sigue con la posesión de la pelota y nosotros aquí seguimos relatándolo a través de la página oficial de Full Deportes Caribe, siempre en la jugada. Ahí estamos llevándole las incidencias a través del estadio Andrés Pereira en el municipio de la Villa del Copey César. Saludamos a nuestro amigo Carlos El Cachi de Colombia. Sí, señor. Así es, legendario. Va dominando la pelota ahora el equipo copellano. Se viene Vizcaíno, lo tumbaron a Vizcaíno y el árbitro dice que hay falta a favor del equipo copellano. Se viene el número 8, Toscano, que la sacó, se comprometió un poco. El referee dice que había fuera de lugar, sí señor. Favorece al equipo Juventud Copellana, que quiere reaccionar
Está jugando el líder del torneo legendario con el Colíder. Aquí todavía ninguno de estos dos equipos conocen qué es la derrota. En el momento, la derrota momentánea para el equipo de Juventud Copellana, pero son los dos líderes que tiene el torneo nacional, sub 15 interclubes, a través de la pantalla de Full Deportes Caribe, siempre en la jugada, legendario. Es correcto, estupendo, usted lo estaba diciendo y comentando, y nosotros aquí, por supuesto, ratificando lo que usted acaba de decir, cuando el liderato estaba compartido por estos dos grandes combinados de la categoría de sub 15, es la tercera fecha del torneo nacional avalado por Ladi Fútbol. Y hoy, entonces, aquí tenemos la oportunidad de ver hasta el momento un 2-0, doblete entonces de Orozco para Alianza FC, quien le da la ventaja momentánea al minuto 14 de la etapa inicial. Siguen las acciones. Juventud de Fútbol Club pierde la posición del pelota, va el número 10, estupendo para Alianza. Así es, la tiene. Llegaba el número 24, se trata del jugador del equipo de Alianza, Joan Gómez. Ahora llega el número 4, Daniel Fontalvo. Se viene Alianza FC, el equipo que ahora representa la guacha, la guacharaca, la caja y el acordeón, el antiguo Alianza Petrolera, que ahora está en Valledupar. Ahora ya tenemos en el Cesar fútbol profesional, gracias a un esfuerzo grande que ha hecho la gobernación del Cesar y todos los que han estado ahí pendientes para que se dé el fútbol profesional en el Cesar. Esto le sirve a todos los municipios legendarios, el Copey, a Bosconia, para ver las nuevas promesas que van saliendo. Va dominando la pelota el número 4, se trata de Fontalvo. Fontalvo con la pelota, va entregando por el costado derecho para que venga el número 24. Se trata de Gómez, Gómez que la metió, pegó en un contrario, llega. Pero la pelota se fue a la última raya, sí señores. Dice el árbitro que hay saque de portería que va a ser el conjunto Juventud Copellana. Lo va a hacer el número 8, Ferney Toscano. Va entregando para el número 3. Se trata de Vizcaíno. Vizcaíno con la pelota, pegó en un contrario. Le ganaron a Vizcaíno. El número 9 le robó la pelota a Bautista al marco. Muy bien, el arquero se quedó con la pelota. Sebastián Ahumada, del equipo Juventud Copellana, legendario, en Full Deportes Caribe. Sí, señor, estupendo. Vemos que Juventud Copellana se defiende con todo, entonces con la arremetida vertical, va nuevamente Alianza FC con el número 8, hay un rebote por parte del zaguero central de Juventud Copellana, cuando lo estábamos comentando, en estos momentos Alianza FC no le quita el pie en el acelerador, el ataque es bastante vertical, y por supuesto Juventud Vallenata, el equipo de la localía, en el estadio Andrés Pereira, se defiende con todo, estupendo, y a todos los amigos que nos siguen a través de la transmisión oficial de la página de Full Deportes Caribe, siempre en la jugada, ahí en el relato Juan Alonso Gómez, el estupendo, el gol, y quien hace entonces los comentarios, Arturo Jiménez. Aquí estamos con mucho amor y cariño, llevándole para todos los amigos de Valledupar, de Colombia, del departamento y cualquier parte del mundo. Les pedimos que sigan compartiendo nuestro enlace en la página oficial para que lleguen muchas más personas, de esta manera comprueben y vean el desarrollo de la tercera fecha del torneo nacional de la de fútbol sub 15, estupendo del gol. Se viene Juventud Copellana, que quiere el descuento. La levantó, el que llegaba ahí era el número 8, se trata de Toscano. La pelota que se juega por el sector derecho, allí va llegando el número 16, se trata de Amador. Llegaba también ahí Vizcaíno, Vizcaíno que le metió, entregando por el sector derecho para el número 12. Va jugando la pelota, hay falta sobre el número 17, Juan Mejía, de Alianza FC de Valledupar. En el momento se queda con los 3 puntos momentáneamente. Aquí todavía no hay nada escrito, legendario. Estos son partidos de 90 minutos. Cuando tenemos ya 17 minutos de la etapa inicial, lo gana Alianza FC, 2-0, anotaciones de Julián Orozco. Atención que se viene ahora el número 24, Gómez, pero salió el arquero muy bien, Ahumada sacó la pelota, llegaba Vizcaíno también complementando, pegó en un contrario y saque de costado. Estamos transmitiendo a través de Full Deportes Caribe, siempre en la jugada, y continúen ahí en la sintonía, porque a partir de las 6 de la tarde estará el relato del matador Rantis Torres, orgullo de Agua Blanca, Víctor Cobo Jr. y San León Durán, y estará también, por supuesto, la producción espectacular de Cristian Nieves Cabana, y aquí comentando en la pantalla de Full Deportes Caribe este partido entre Alianza FC y Juventud Copellana, el legendario Arturo Jiménez Palomino.
Así es, estupendo. Sigue avanzando los minutos y rueda la pelota a favor de Juventud Vallenata, de Juventud Copellana, perdón, cuando Alianza FC recupera la pelota por el número 11, abriendo hacia el costado derecho, pasa la mitad de la cancha y vemos bastante insistente por esos laterales. Alianza FC buscando la oportunidad, estupendo. Atención que se viene, llega el número 9, Bautista, pero muy bien la salida del arquero. Insiste otra vez el número 12 por el sector derecho. Dominando la pelota, el equipo Juventud Copellana, la ganó el número 15 ahora, por el sector derecho Suárez, Suárez que la patrulla, llegaba también Orozco, buscando la pelota para el conjunto de Alianza FC que gana 2-0, mi querido legendario, mire cómo es la vida ya. Bueno, ojalá el municipio del Copey ya hagan los hechos pertinentes para que puedan tener primera C a nivel nacional, mire, un hermoso escenario. Un estadio que hace poco fue remodelado, este estadio Andrés Pereira. Pero bueno, están participando en la categoría sub-15, ya se vendrán más adelante la idea de tener un equipo en el torneo nacional Primera C. Va jugando por el sector derecho el número 9, llega ahora el número 24 Gómez, pegó en un contrario. Para que llegue ahora el número 4 Fontalvo, se le fue la pelota a Fontalvo. Va a sacar rápidamente el lateral ofensivo, Alianza FC de Valledupar. Llegaba complementando el número 24, Gómez. Le pega Jiménez. Intenta jugar por el sector izquierdo. Metió el testazo. Va complementando ahora el número 9, Bautista. Bautista con la pelota. Va dominando Bautista. Se apoya atrás. Entregando para el número 23, Emanuel Díaz. Emanuel que entregó para que juegue ahora Suárez. Suárez con la pelota. La cambió para el número 8, Navia. Navia que la tiene. Va a atravesar la frontera. La tocó en corto para que llegue ahora Jiménez. Jiménez con la pelota para el número 24 ahora. Gómez. Gómez que la va a levantar. Aplica el freno. Le va a pegar esa pelota. Juega sobre la marca. Va a levantar. Llega a la marca sediante de el jugador. Se trata del jugador vizcaíno que se ha vuelto un poco bastante fuerte ahí cerca del área del equipo copellano. Aquí está el legendario en los, perdón, estamos a través de Full Deportes Caribe, siempre en la jugada. Oiga, sí señor, así es, colega, y aquí estamos viendo la tercera falta del partido a favor entonces de Alianza FC de la ciudad de Valledupar. César, cuando vemos insistente, amplía bastante los espacios en la cancha, utilizando entonces a sus volantes, tratando de abrir los espacios para buscar el peligro, y en esta oportunidad en una pelota quieta de izquierda a derecha con comba hacia afuera, buscando el cabezazo en la zona de candela, tiro penal, para ver entonces si de esta manera se logra el tercer tanto para darle la ventaja a Alianza FC de la visita. Estupendo. Se viene Juan Mejía para el equipo Alianza FC, portería sur del estadio Andrés Pereira de la Villa del Copey. César, va a levantar Mejía, atención que hay peligro en el área del equipo copellano. La toca en corto Mejía, para que juegue el número 9, Bautista. Bautista que la devuelve. El que llegaba también era el número 8, Navia. Se le fue la pelota a Navia ahí. Bastante público ha llegado, mi querido legendario, la gente del Copey apoyando a los muchachos de Juventud Copellana. También ha venido gente de Valledupar a apoyar a los muchachos de Alianza FC de Valledupar, que hoy juegan a distancia, pero están consiguiendo un resultado positivo para continuar en la parte alta de la tabla, líder solitario con 9 puntos en las primeras 3 fechas del torneo Interclubes Nacional Primera C. Sí, señor, entonces hay un espacio de hidratación que autoriza el referee central Navarro. Ahí está de 1 minuto, bastante fuerte la sensación térmica en la cancha del estadio Andrés Pereira. Cuando en una jugada de laboratorio anterior, Alianza FC trataba de sorprender al equipo local, pero no entendieron bien la jugada, cuando en el segundo toque quedaba en fuera de lugar el número 11, me corrige entonces el número, me confirma el nombre del número 11, estupendo, para Alianza. El 17, sí, Juan Mejía, que era el que hacía el lanzamiento de izquierda a derecha. Y entonces van 2 fuera de lugar cuando trata, les venía comentando, cuando Alianza Fútbol Club trata de abrir los espacios para que las líneas se tomen un poquito de distancia y de esta manera sorprender en una pelota filtrada por entonces los volantes para los delanteros y de esta manera buscar ampliar el marcador. Hasta el momento 2-0, doblete de Julián Orozco, el segundo fue concretado al minuto 11 con 31 segundos de la etapa inicial. Hasta el momento
23 minutos se han jugado en la tercera fecha del torneo nacional de la de fútbol sub-15, donde Juventud Copellana recibe en su casa Alianza FC de Valledupar. Ambos compartían el liderato hasta el momento con el 2-0. Alianza FC se queda entonces con la punta de la fecha. Sí, señor, ahí con el liderato del torneo hasta el momento. Estupendo del gol. Así es, legendario. En la primera parte, pues en estos momentos gana el equipo Alianza FC. No sabemos qué pueda pasar porque en esto del fútbol los resultados pueden dar vuelta. Y están jugando el líder y el colíder. En este momento se impone el equipo de Alianza FC con 2 goles de Julián Orozco. Saludamos a todos los que están conectados ahí a través de la pantalla de Full Deportes Caribe, en todo el Cesar, en Bucaramanga, todos los que están ahí, también en La Guajira, apoyando el equipo Alianza FC de Valledupar. Y a las 6:00 p.m. estará Alianza FC, pero de la Liga Betplay, que enfrentará hoy en otro partido clásico legendario. Por Suramericana eliminaron al América de Cali 2-1 en Barranquilla. Pero ahora me imagino que hoy el América intentará buscar venganza y revertir la situación en el Estadio Pascual Guerrero. Vamos a ver qué pasa. Ahí estará Full Deportes Caribe, siempre en la jugada, llevándole los grandes eventos deportivos. La pelota la juega ahora Alianza FC por el sector derecho de la cancha. La va levantando el que llegaba ahí. Era el número 8, Navia. Metió el testazo Emanuel Díaz, pero el referee dice que Díaz hacía una sobrecarga sobre el jugador del equipo copellano. Se trata del número 19, Dalkip Viloria, mi estimado legendario, y se produce la falta que cobra el equipo copellano. Sí, señor, estupendo, así es. Entonces, es la quinta falta del partido, la segunda a favor de Juventud Copellana, cuando en una distancia y pasando la línea divisoria, 6-7 metros, está ubicado ahí un lanzamiento bastante largo buscando el cabezazo, se la 16-50, estupendo. Así es, va sacando la pelota desde el fondo Diego Jiménez. Iba complementando ahí el jugador del equipo copellano, se trataba de Vizcaíno. Vizcaíno, que ha estado ahí fuerte en la defensa, también el número 8, Toscano, han sido los referentes de Juventud Copellana, que cae 2-0, pero intenta reaccionar buscando el descuento en esta primera parte para así poder tener una mejor posición en la segunda parte. Cuando se viene Alianza, atención, que viene el equipo de la caja, la guacharaca, el acordeón, el número 24, le pega el marco, era Johan Gómez. Y también llegaba Hernán Bautista intentando conectar, y Diego Jiménez también, pero no alcanzaron a meter el testazo para así llegar a marcar el tercero del partido, que gana Alianza cuando hay infracción ahí sobre el número 15, Suárez. Jesús Suárez, el lateral izquierdo, que juega para el equipo Alianza FC. Ahora va a jugar Villalba. Ahí vemos a José Salas también, el melenudo. Va a despachar desde el fondo, carril derecho para el equipo Juventud Copellana. La levanta Jesús Salas, 3/4 de cancha. Metió el testazo ahí el número 9, Bautista. Va complementando por el sector derecho. Villalba, que la saca. Llega Vizcaíno. Vizcaíno, que viene a la marca del número 24. El jugador Gómez, viene Gómez, le pega. La sacó desde el fondo Toscano. Entre Toscano y Vizcaíno detuvieron ahí el jugador insistente, Joan Gómez, del equipo Alianza FC. Sí, señor, el lateral derecho del equipo de la visita insistiendo por el lateral izquierdo cuando había doblaban la marca los defensas centrales, y por supuesto el lateral de Juventud Copellana. Va a un lanzamiento de media distancia ahí Luis Suárez, por supuesto Suárez, pero salía bastante desviado. Conozco el número 18, señores y señores, corregimos el número porque está bastante complicada la lectura neta nítida de los números, pero aquí estamos en la tribuna oriental del estadio Andrés Pereira en el municipio del Copey Cesar. Van las acciones, estupendo, a través de Full Deportes Caribe, siempre en la jugada. Así es, legendario, estamos a través de la pantalla de Full Deportes cuando se viene el número 3, Villalba, que la metió.
Allí llegaba el número 16, Amador. Amador con la pelota. La domina ahora el número 12. La sacó desde el fondo. Ahora llega otra vez el jugador Salas. La metió Salas. Había, ahí lo cogieron, asando mazorcas al jugador número 12 del equipo Juventud Copellana. No lo tengo aquí registrado, pero yo ahorita vamos a corregir en la segunda parte. El número 12 de Juventud Copellana. Va sacando la pelota de Manuel Díaz. Con la pelota, la entrega en la mitad del terreno para que juegue Navia. Navia que la cambió. Entrega para Jiménez. Atraviesa la frontera Jiménez. La metió en profundidad para el número 9. Se trata de Bautista. Bautista le va a pegar de ahí al marco. Bautista la tuvo, pero no la pudo acomodar en el palo derecho, cerca de la ratonera. Legendario, buscando el tercero para Alianza FC. Sí, señor, ahí insistente los muchachos de Alianza FC, tratando de imponer la jerarquía cuando va un 2-0 al minuto 29 de la etapa inicial. Ahí vamos entonces viendo insistente ahí el número 9 de Alianza FC. Se trata de Bautista y el 24, por supuesto, Joan Gómez. Sí, señor, ahí estaba otra falta indirecta que sanciona entonces el referee central, Miguel Navarro, a través de la pantalla de Full Deportes Caribe, siempre en la jugada. Ahí estamos llevándole las incidencias de la tercera fecha del torneo nacional de la de fútbol sub-15, donde Juventud Copellana recibe en su casa Alianza FC de Valledupar, ahí compartiendo el liderato, pero ahora es colíder hasta el momento con el doblete que marcaba Julián Orozco, el número 18, el segundo gol al minuto 11:31 de la etapa inicial. Estupendo. Le va a pegar esa pelota el número 17, Juan Mejía, para Alianza FC, uniforme negro, totalmente. La levanta Mejía, corazón del área, se levantaba ahí el número 3, ahora la juega por el sector izquierdo para que la tenga Navia. Se la robaron a Navia, recupera otra vez y Mejía, la perdió Mejía, recupera Vizcaíno. Vizcaíno que la saca, la pelota que llegaba a la mitad del terreno para el jugador Amador, Cristian Amador, pero el árbitro dice que le pegó en la mano a Amador. Y es a favor del equipo Alianza FC de Valledupar, que gana 2-0. Estamos a través de la pantalla de Full Deportes Caribe, la producción de Cristian Nieves Cabana. Y de aquí en el estadio estamos con la producción de Erwin William Martínez. Aquí desde el estadio Andrés Pereira, cuando se viene Bautista. Se le zafó la cadena, Bautista la tuvo. Se le enredó el guayo en un moño ahí de la grama, legendario, y no pudo concretar. El delantero Hernán Bautista era el tercero para Alianza FC. Sí, señor, estupendo. Ahí quedaban en buena posición, pero entonces la asistente número 1, Vanessa Escorcia, ahí decreta el fuera de lugar, posición irregular, cuando dos jugadores, los dos delanteros, me confirma enseguida el número 9, Bautista, y por supuesto ahí estaba también Navia, o el número 8, estaban acercándose bastante de peligro, pero hay otro fuera de lugar sancionado a favor entonces de Alianza FC. Ahí está, movimiento de pelota quieta, se inician las acciones cuando va corriendo entonces hasta el momento el minuto 31 de la etapa inicial. Estupendo. Así es, 31 minutos de la etapa inicial. 2-0 lo gana Alianza FC. Cuando viene Diego Jiménez, le ganaron la pelota por el sector derecho. Era Viloria que la cambió por el sector izquierdo. Ahora viene Salas. Se equivocó Salas. Viene Salas patrullando para recuperar. Recupera Juventud Copellana. Ahora se viene el número 16. Amador. Amador con la pelota. Amador que la tiene. Aplica el freno. La tiene Amador. Va cambiando para el equipo Juventud Copellana. Se viene el número 12. La sacó esa pelota Fabián Navia. Cuando se venía con todo Amador, que se zafó de la marca. Y en última instancia, Fabián Navia tuvo que corregir para apagar el incendio. Sí, señor, estupendo. Después de la jugada que le estábamos comentando, el fuera de lugar. Hay peligro sobre la 5:50 ahí cerquita. Esta Juventud Copellana. Le venía comentando que después del fuera de lugar, parece que hubiese tenido un golpe anímico. Ahí extra el equipo de Juventud Copellana. ¿Cuándo ataca Alianza FC? Viene Joan Gómez, la metió, el pase de profundidad, llegaba
pero muy bien, llegó Salas para apagar el incendio y también el arquero entrega para Vizcaíno. Va saliendo Juventud Copellana, Vizcaíno que la cambió para que juegue ahora el número 16, Amador. Llega al cierre muy bien el número 21, saca la pelota Alianza por intermedio de Fontalvo. Fontalvo que la entregó para el número 17, Mejía. Mejía con la pelota, se cayó Mejía y lo tumbaron y el referee dice que hay falta. Estamos ya prácticamente en 33 minutos de la etapa inicial. Gana 2-0 Alianza FC, pero ha intentado reaccionar bastante el equipo del Copey, Juventud Copellana, buscando el descuento. Vemos mejor ahora el equipo Juventud Copellana. Estupendo, usted lo ha dicho, pero sí señor, fuera de lugar. Usted lo ha dicho y bastante... de esto es producto del trabajo de la parte alta de los delanteros y la zona de volantes de Alianza FC, que achican en la salida de Juventud Copellana, y esto les impide, por supuesto, tener un buen manejo de la pelota, buscar los espacios triangular y de esta manera generar el peligro en el pórtico de Andrés Ayala, que tiene hoy la camiseta número 13, tiene la placa estampada ahí en la casaca. Y les venía comentando que en estos momentos maneja muy bien los tiempos, los espacios, Alianza FC, que ha sido un buen trabajo. Cuando usted ve la formación, entonces, 4-5-2 es la formación. Entonces, cuando usted ahí en sus pantallas lo logra observar, y ahora hay un 4-4-2, dos delanteros, cuatro volantes, cuatro defensores con sus laterales, obviamente izquierdo y derecho, que tienen un buen manejo de la pelota y tienen buena salida, cuando lo están viendo con el número 4 y ahí con el número 10 cuando tiene un error en la recepción. Atención que se viene ahora el número 12 para el equipo Juventud Copellana, pase de la muerte, le pega el número 19 al marco, esa pelota, Dalqui Viloria, estaba levantando la banderola, un remate de media distancia de bastante potencia de Dalqui Viloria, pero levanta la banderola el asistente Leyman y dice que fuera de lugar cuando llegaba con peligro. Bastante está mejorando Juventud Copellana. Sí, es correcto, estupendo, en un descuido de la saga central, por supuesto, de Alianza FC, cuando hay la otra falta, la falta número 10, 5 faltas a favor de Alianza FC, 5 faltas a favor de Juventud Copellana. Les venía comentando que un error en la jugada anterior genera un gol que es anulado, es invalidado por posición irregular. Afortunadamente, ahí amarilla para Gámez por reclamo. El número 10, anótesela, estupendo, cuando van 35 minutos, casi 36, Jiménez, el número 10, sí señor, tarjeta amarilla. Y necesario esa tarjeta, nada de reclamo, llevamos la ventaja. No sé por qué entonces los muchachos se exaltan tanto en la cancha cuando la temperatura va cayendo un poco, hay lluvia sobre la cordillera y por supuesto la temperatura ha bajado. Se prepara de media distancia, estupendo. Así es, se viene Juventud Copellana, viene en busca del descuento el equipo de la Villa del Copey. El número 8, Toscano. Ferney Toscano frente a la pelota. Señoras y señores, tiro libre. Bastante lejos de la portería, pero lo va a intentar Toscano. Le va a pegar Toscano al corazón del área. La levantó. Se levantó el zaguero central, el número 15, Suárez. Ahora va complementando el número 18, Orozco, atraviesa la frontera Orozco, se viene Orozco por la zona izquierda, aplica el freno, se va a meter en el área, pero excelente el cierre, parece que el cierre de José Salas, el lateral derecho, el jugador vizcaíno, corregimos, legendario, que ha tenido un excelente comportamiento en la saga central del equipo copellano, y la pelota se pierde al saque, al lateral ofensivo. Para el equipo de Alianza FC. Sí, señor, estupendo. Corregimos entonces el lateral ofensivo, movimiento de manos, base bastante fuerte. Cabezazo, pero controla bien el portero. Se equivoca, salida. Así es. Ahora se viene el número 16. Se trata de Amador. Amador con la pelota. Se le acabó la cancha a Vizcaya. El número 3, Villalba. Se le acababa la cancha a Villalba cuando triangulaba con Amador. Para el equipo Juventud Copellana, va jugando la pelota ahora Jiménez. Jiménez, se le fue la pelota. Y hay falta, dice el árbitro, que favorece a Alianza FC. Señoras y señores, estamos a través de la pantalla de Full Deportes Caribe.
cuando marcamos 38 minutos ya de la etapa inicial. Lo gana 2-0 Alianza FC de Valledupar. Cuando se viene Mejía, va a levantar la pelota Mejía, la levantó al corazón del área, sacó la pelota desde el fondo, otra vez insiste, ahora viene la marca del jugador Salas y la envía al tiro a esquina, el jugador José Salas para el equipo de Juventud Copellana, cobra el equipo Alianza FC, tiro de esquina peligroso legendario. El tercero del partido, el tercero para Alianza Fútbol Club, quien insiste, después del error anterior cuando trataban de descontarle en el marcador, pero estaba en fuera de lugar el delantero de Juventud Copellana. Para fortuna entonces del equipo de la visita, se logra anular la anotación que descontaba en el marcador. Van avanzando los minutos, casi estamos a órdenes entonces del referee central Navarro. Hay un movimiento, lanzamiento de tiro de esquina a favor de Alianza FC. Estupendo, cobran a riesgo. Le pega la pelota el número 8, se trata de Navia. Ahora llega por la pelota Orozco. Orozco se va apoyando en Díaz. Díaz con la pelota metió el corazón del área. La sacaron desde el fondo. La saga del equipo copellano. Ahora la juega Hernández. Hernández que la prefirió entregar para el número 24. ¡Oh! Metió el bombazo. Era Johan Gómez. Y el arquero por poco se le anida ya en el ángulo superior izquierdo. Y le alcanza a tocar para que se vaya el tiro de esquina. Que cobra Alianza FC. ¿Cuántos tiros de esquina, legendario? Sí, señor, estupendo. Con este marcamos entonces el quinto tiro de esquina, cuarto tiro de esquina para Alianza FC, quien insiste sobre el epílogo del primer tiempo. Ahí estamos llegando entonces a las instancias finales, a autorización. Entonces estamos a la autorización del referee central. A ver cuánto adiciona en estos momentos. ¡Peligro, peligro en la pelota! ¡Gol! ¡Estupendo! ¡Gol de Alianza FC! Aparece el morocho Emanuel Díaz, el central, para mandarla a guardar. La trató de contener el portero Sebastián Ahumada, pero la pelota se le fue al fondo de las piolas. 3 tiene Alianza FC, 0 tiene Juventud Copellana, legendario. Y señor, estupendo, así es. Ahí estaba Emanuel Díaz, uno de los zagueros centrales, la pareja de centrales, al minuto 39 sobre entonces el final del partido. Vemos que adicionan un minuto más el emergente. Ahí estaba José Acuña autorizando entonces un minuto más cuando hay un fuera de lugar. Ah, no, ahí entonces hay un tiro libre indirecto por pérdida deliberada de tiempo. Creo que había una jugada ahí, devolvían al portero. Y eso no se puede estar haciendo cuando hay una ventaja de 3-1 sobre el final del partido. Hay que darle tránsito y movilidad para que no sucedan estos inconvenientes. Cuando se viene presentando entonces la bendición de Dios, cayendo agüita sobre el estadio Andrés Pereira, sobre la cancha, que vemos que tiene un buen gramado. Vamos a ver entonces cómo se comporta con la lluvia. Estupendo. Así es, legendario. Se vino la lluvia en el estadio Andrés Pereira. Cuando gana Alianza FC 3-0, va a sacar el portero Andrés Ayala, el portero que defiende los colores de Alianza FC. La pelota en los tres cuartos de cancha hacia adelante, cuando marcamos ya el minuto legendario. Y el referee dice que este partido en la primera parte terminó. Se acaba la primera parte de la película futbolística y la gana 3-0. Alianza FC de Valledupar a Juventud Copellana, legendario. Sí, señor, estupendo. Les seguimos dando los agradecimientos al equipo de Full Deportes Caribe, siempre en la jugada, por estar haciendo la presencia aquí en el estadio de la Villa del Copey Cesar. 3-0 hasta el momento. Una ventaja bastante amplia en el primer tiempo. Vamos a ver cómo se comporta. Vamos entonces a un breve descanso. Vamos a cortar la transmisión y retomamos al segundo tiempo para que sigan las incidencias a través de la página de Full Deportes Caribe, esta tercera fecha del torneo nacional de la de fútbol sub-15, cuando Alianza, el equipo de la visita, gana 3-0, doblete de uno de sus delanteros, y por supuesto el zaguero central también se vincula con una anotación sobre el final del partido, del primer tiempo.
linda de Colombia, Valledupar, el departamento y el COPEI Cesar. Aquí estamos llevándole las incidencias de este partido. Cuando hay modificación, se retira entonces el número 17 de Alianza FC, ingresa el número 6. Ahí lo vamos a anotar inmediatamente. Ya se prepara entonces el referee central para autorizar los segundos 40 minutos de esta tercera fecha del torneo sub-15 avalado por la DIFútbol a nivel nacional. En esta oportunidad tendremos, estamos cubriendo el partido entre, por supuesto, Juventud Copellana y Alianza FC. Se retira el número 10, se ingresa el número 19, estupendo, ahí está respectivamente, se ingresa con el número 6 Prada y con el número 19 Zavala para Alianza FC. Mira su cronómetro, el referee central. Ya nos preparamos aquí en la página oficial de Full Deportes Caribe, nos encomendamos a Dios. Suena el pitazo para los segundos 40 minutos de este partidazo que va 3-0 a favor de Alianza FC, el equipo de la visita. Y aquí los dejo en manos del mejor relator de la región Caribe, Juan Alonso Gómez Patiño, el estupendo del gol. Nos encomendamos a Dios, Padre Todopoderoso, porque la segunda parte de esta película futbolística ya comenzó a rodar. La pelota la tiene Juventud Copellana por el sector derecho, señoras y señores. La tiene ahí Vizcaíno. Recupera ahora Alianza FC. El número 6, el que acaba de ingresar, Diego Prada. Ahora la juega en la mitad del terreno para que venga el número 8 también. Se trata del jugador Navia. Entrega para que juegue Suárez. Suárez con la pelota, la entregó para Navia. Navia que la cambió, sector derecho de la cancha para Zavala también, que acaba de ingresar. Zavala que la cambió para Suárez. Suárez con la pelota, corazón del área, metió el testazo, llega al arquero, va complementando. Excelente. Oye, cambio de portero en el equipo copellano. Ingresó el portero Juan Reyes. A mí me parece que este hizo parte de Pasión de Gavilanes, legendario. Juan Reyes, el que toma la portería ahora en el Copeis, el equipo Juventud Copellana. Va dominando la pelota ahora el número 4, Fontalvo. Fontalvo con la pelota, cambió de sector. Se viene Alianza, que quiere el cuarto. Corazón del área, al marco. La tuvo Orozco. Y se lo comió debajo del arco Orozco. El cuarto para Alianza FC. Sí, señor, estupendo. Ahí entonces, como lo veíamos en los primeros minutos del partido, Alianza tomando el control de la pelota, el dominio del partido, el encuentro, cuando va recorriendo los primeros dos minutos de la etapa complementaria, 42 en el global. Y aquí está nuevamente Alianza FC tratando de apoderarse del campo rival para generar los espacios que permitan, por supuesto, llegar al pórtico defendido por Reyes, el número 1, el portero de baja estatura de Juventud Copellana, cuando va con el número 6. Ahí se trata entonces de Prada. Sí, señor. La pelota la recupera ahora Emanuel Díaz. Viene también Prada. Insiste por el sector derecho. El número 8, Fabia. Ahora viene el número 3, Díaz. La cambió para Suárez. Suárez con la pelota. La va dominando Suárez. Entregó para el jugador Navia. Llega de guapo el jugador de Copey. Por el sector derecho cuando viene Emanuel Díaz con berraquera, con el apoyo del público, los muchachos de Copey están intentando cambiar la imagen de la primera parte, en el cual caen 3-0. Está la pantalla de Full Deportes Caribe en todos los eventos deportivos, hoy desde el estadio Andrés Pereira de la Villa del Copey Cesar, cuando se viene Gómez con la pelota. Entregó para el jugador Bautista. Bautista que la cambió para que juegue ahora el jugador Orozco. Orozco con la pelota, corazón del área. Pelota pasada, sí señor. Estaba señalando fuera de lugar ahí el asistente número 2. El legendario está en la pantalla de Full Deportes Caribe. Sí señor, así es, estupendo. Y le veníamos comentando, ahí estaba la modificación. Entonces ingresa con el número 6 para Alianza FC Prada. Y respectivamente con el número 19, Zavala. Y también hay modificación para el equipo local. Se retira el portero Ahumada. Ingresa con el número 1, Reyes. Ahí están respectivamente los cambios. Las modificaciones en el segundo tiempo. Cuando va moviendo la pelota, ahí rechaza bastante fuerte en la zona baja del equipo de Juventud Copellana. Recupera la pelota el número 3, Díaz. Díaz para Alianza FC entregándosela, por supuesto, al número 6. Se trata de Prada. Prada entregando la pelota. Es un cambio de frente. Busca con quién. Busca el acompañamiento sobre la línea derecha, pero dice el asistente número 2 que ahí se va la pelota, se desborda sobre el lateral derecho y hay movimiento de manos a favor de Juventud
Copellán, estupendo para todos los amigos de Full Deporte Caribe, siempre en la jugada. Va dominando Juventud Copellana, la recupera ahora Alianza FC por intermedio de Navia. Navia con la pelota, le madrugaron primero, va complementando Monroy. Monroy con la pelota, la entregó ahora para que juegue Vázquez. Le ganaron la pelota a Vázquez. El que llegaba era el número 4, Daniel Fontalvo. Saludamos a todos los televidentes que están ahí conectados a la pantalla de Full Deportes Caribe. Siempre en la jugada y siga conectado ahí a Full Deportes Caribe, porque estará a partir de las 5 de la tarde, de las 5 y 40 de la tarde, el matador Rantis Torres con Chris, con Isaac León, Yurán Junior, Víctor Cobos, por supuesto Cristian Nieves Cabana, América, Alianza FC desde Palcuá Guerrero, cuando se viene el arquero y se queda con la pelota Andrés Ayala, el portero que defiende los colores de Alianza FC. Señoras y señores, la va a sacar desde el fondo. Ahí está acomodándola. La llega primero Emanuel Díaz. Emanuel Díaz con la pelota. La toca en corto para que juegue el número 6, Prada. Prada con la pelota. Va a atravesar la frontera. Toca en corto para que juegue ahora el número 19. Se trata de Zavala. Zavala con la pelota. Pegó en un contrario. Y ahí saque de costado que va a ser rápidamente el número 4, Fontalvo. Entregó costado derecho, la va pidiendo el número 6, Diego Prada, en la mitad del terreno. Dígame, legendario. A que haga la modificación. Sí, señor, estupendo. Cuando hay una falta, entonces a favor de Alianza FC, es la décima del partido, la sexta a favor de Alianza. Señoras y señores, movimiento con el número 18, se prepara para el movimiento. Ahí está Orozco, el autor del doblete. Juega con el número 15, se retrasa un poquito con Suárez, tocando la pelota. Hay una falta, sí señor, no la pita el árbitro, está bastante cerca. Recupera la pelota entonces Juventud Copellana, trata de salir de la chique, pero ahí nuevamente toca sobre el jugador Navia, bastante cerca, y creo que se va de tarjeta amarilla, sí señor, para el número 19 de Juventud Copellana. Estupendo, anótele la tarjeta amarilla a Viloria de Juventud Copellana. Tiro bastante cerca de la 16.50. El portero Reyes tiene una estatura promedio. Vamos a ver entonces cómo define, si va directo al pórtico o, por supuesto, buscando el cabezazo en la zona de candela. Estupendo. Ahí está Alianza FC, que quiere el cuarto. Frente a la pelota Navia. También llega Diego Prada acomodándose ahí. Más o menos unos 35 metros de la portería norte del estadio Andrés Pereira. Se retira el número 19, Eric Zavala, se queda Navia y se queda el número 6, Diego Prada. Vamos a ver quién le va a pegar. Tres hombres en la barrera, la toca en corto Prada para que venga Navia. ¡Al marco! Salió el arquero, pegó en un contrario. Y esa pelota se va al tiro esquina cuando hay una sustitución en Juventud Copellana. 14. Entre el número 14. Se trata de Quiroz. ¿Quién se va, legendario? Se va el número 16, estupendo, del encuentro. Ahí está saliendo entonces Amador, sí señor. Y ahí le hacemos el ingreso entonces a Quiroz con el número 19. 16 por 19 por 16. Entonces Amador, y se retira. Se retira Amador e ingresa entonces Quiroz ahí. Estupendo, van las acciones. Cuando hay tiro de esquina peligroso, va a cobrar Alianza FC, corazón del área, al marco, metió el testazo. Era el número 13, Manuel Díaz. Quería repetir, legendario, pero la sacó el portero. Pequeñito, el portero Juan Reyes. Pero nos hace acordar, oye, ¿se acuerda del Chapulín que tapaba en la Selección de México? Así voló el portero Juan Reyes, del equipo Juventud Copellana. Va dominando la pelota. El árbitro dice que hay infracción. Sigue usted, legendario. Sí, señor, estupendo. Así es, la infracción, la decimoprimera infracción del partido. Es la séptima a favor entonces de Alianza FC, que ha tenido bastante tránsito sobre los tres cuartos de cancha hacia arriba, tratando de la media distancia buscar entonces seguir ampliando el marcador. Cuando va a 3-0, se prepara entonces con el número 6, Prada. Lanzamiento de pelota, quieta, buscando la zona de candela. Rechaza muy bien el lateral defensivo de Juventud Copellana. Recupera, se compromete en la salida. Estupendo. Así es, se viene complementando el número 4.
Se trata de Fontalvo, la pelota se pierde a un costado. Está transmitiendo la pantalla de Full Deportes Caribe. Siempre en la jugada saludamos a todos los que están ahí conectados en el departamento del Cesar, La Guajira, Bucaramanga, Norte de Santander. Gracias por la sintonía con Full Deportes Caribe. La producción de Erwin William Martínez desde el estadio Andrés Pereira en la Villa del Copey. Cuando se viene ahora el número 19, se trata de Zavala. Zavala que la cambió. Otra vez Zavala la recupera. Domina Zavala. Llegó la marca deslizante del jugador. El jugador del Copey. Le pedimos un poquito de excusas a los televidentes porque los números de Juventud Copeyana son rosados, igual al color de la camiseta, y a veces se nos dificulta, pero hacemos nuestro mejor trabajo desde aquí de la cabina de transmisión. Y para complemento legendario, le cayó un poco de agua a la cabina, al vidrio, y está un poco empañada. Le va a pegar el número 8, Fabián Navia, para el equipo de Alianza FC, que busque el cuarto. Ahí está Fabián, también llega Navia, le va a pegar el número 8. Atento el portero Reyes, la levanta Navia, corazón del área. Llegó el jugador número 9, la metió para el número 19, el marco. ¡Estupendo! Aparece el número 19, el que ingresó para la segunda parte, Eric Zavala, en un pase de Hernán Bautista, y la clava en el fondo de las piolas, el jugador número 19, Eric Zavala, al minuto 11 de la etapa complementaria, lo gana Alianza FC de Valledupar, 4-0, legendario en la pantalla de Full Deportes Caribe. Sí, señor, estupendo, ahí al minuto 11 de la etapa complementaria, minuto 51 del global, lo estábamos comentando a todos los amigos de la página oficial de Full Deportes Caribe, cuando hay un avance nuevamente para Alianza FC. El número 24, Marco, llegaba Gómez, llegó el complemento. Hay una falta sobre el arquero, dice el árbitro. Cuando llegaba el jugador número 24, Johan Gómez y Hernán Bautista, eran los que jugaban ahí, pero al parecer usted sabe que el portero legendario es intocable en el área, y el árbitro dice que hay una infracción y favorece a Juventud Copeyana. Sí, señor, estupendo, así es. Bueno, les venía comentando la jugada anterior a la que se vivió en contados instantes, cuando Vizcaíno con Toscano, que son los zagueros centrales de Juventud Copeyana, en la pasividad después del cobro, aparece Zavala con el número 19 buscando el espacio, la triangulación, cuando sirve de pívot. Entonces el jugador Navia, que filtra la pelota buscando hacia su perfil nato derecho, impacta la pelota y de esta manera logra ampliar el marcador. Hasta el momento goleada 4-0 de Alianza FC, que ha hecho un muy buen papel de visitante, tanto en la zona de ataque y recuperación, también como en la generación de juego. Avanzando la pelota por el lateral izquierdo, ahí filtra la pelota el número 8, Navia. Navia para el 18, pero estaba en posición irregular. Se trata entonces del jugador Orozco, que fue el autor del doblete cuando trataban de seguir explotando esa velocidad que representa en sus piernas el jugador Orozco, el número 18. Les venía comentando que eres el autor del doblete que tiene, que le da la ventaja en el primer tiempo. Y por supuesto, en estos momentos sale Juventud Copeyana, una pelota quieta, bastante pasiva la salida, no busca, no encuentra acompañamiento el jugador número 4. Se trata entonces de Salas, el uno de los laterales, el lateral derecho y el capitán de campo. Avanzando la pelota, estupendo, la va jugando Suárez. Suárez con la pelota para el equipo Alianza FC, la perdió cuando venía con todo ahí el número 13. Se trata del jugador vizcaíno. Se va una sustitución, legendario. El número 25, ¿la tiene por ahí, legendario? Bueno, el número 25, se trata del jugador Juan Reyes, otro Juan Reyes. Juan Reyes, pero en el equipo de Alianza FC, ingresa para la segunda parte. Y se va Bautista. El número 9, Bautista, mi estimado legendario. Ya estará aquí con los comentarios y la confirmación cuando se viene el jugador número 18, Julián Orozco, a través de Full Deportes Caribe. Transmite
aquí desde el estadio Andrés Pereira de la Villa del Copey. Cuando se viene el número 25, Reyes. La primera pelota que tenemos que decirle a los televidentes que está Juan Reyes, que es el arquero del Copey, y está Juan Reyes, que es un jugador de campo, delantero del equipo Alianza FC. Cuando hay tarjeta amarilla, ya les confirmamos para quién fue en el equipo de Alianza FC. Ahí vemos, parece que es 24. Johan Gómez. Sí, legendario. Ah, no, es el número 6, legendario. El número 6 se trata de Diego Prada. El recién ingresado. Sí, señor, confirmamos. El número 6, Prada, es entonces el que se lleva la tarjeta amarilla en Alianza FC. Es la primera, la segunda, porque el primer amonestado es Jiménez con el número 10, que ya creo que no hace presencia entonces en el campo cuando Prada lo reemplazaba. Les venía comentando que en estos momentos la posesión de la pelota en un 75% es para Alianza FC, el equipo de la visita, que tiene muy buen control, recupera la pelota en la zona de volantes. Está muy bien parado, tiene su línea hacia arriba. Ustedes lo pueden observar en sus pantallas cuando los dos zagueros centrales pasan la línea divisoria, cuando hay una jugada bastante peligrosa sobre la 16:50. Un hombre tendido, piden falta, pero el árbitro está muy cerca. Sí, señor, va a atenderlo. Llega Fontalvo cuando hay infracción. Tumbaron al número 24, Johan Reyes, en el equipo Alianza FC. Gana 4-0 el equipo de Valledupar, que se impone aquí en el estadio Andrés Pereira. Con este resultado, el equipo de la Caja La Guacharaca y el Acordeón se queda en la parte alta de la tabla con 9 puntos, líder solitario en este torneo nacional sub-15, legendario. Cuando hay una sustitución por ahí, legendario, ya la tiene por ahí. Miranda, sí, señor. Bueno, ya les vamos a confirmar quién se va a ir en el equipo de Juventud Copeyana, que insiste por todas las zonas. Ahora viene Alianza FC por el costado izquierdo. Allí va dominando la pelota. Se le zafó la cadena a Jesús Suárez. Y hay saque de costado, lateral defensivo para Juventud Copeyana. Se viene el número 4, Jesús Salas. Jesús Salas con la pelota, la metió en profundidad. Primero le ganó ahí el jugador número 15, Suárez. La recupera el número 18, Martínez. Martínez que sacó la pelota. Va jugando por el sector derecho para que llegue ahora Andrés Vázquez. Vázquez que la patrulla. Insiste Vázquez. Domín recupera la pelota Vázquez. La cambió por el costado derecho. Pero llegó a las manos del arquero legendario Andrés Ayala, que defiende los colores de Alianza FC. En la pantalla de Full Deportes Caribe está Arturo Jiménez, el legendario. Sí, señor, estupendo. Entonces se prepara la modificación para el equipo local. Creo que va a retirarse del campo entonces Villalba con el número 3 e ingresa con el número 17 Miranda. Ahí está posición por posición, estupendo. Entonces, para reforzar un poco la zona baja, se va el número 3 Villalba. Y por supuesto, entonces modifica entonces la salida, el 7. Corregimos, se trata entonces de Chinchilla, zona de volantes e ingresa Miranda, estupendo. Se retira Chinchilla e ingresa Miranda para todos los amigos que están conectados a través de la página oficial de Full Deportes Caribe, siempre en la jugada. Ahí está saliendo de la Villa del Copey, fuerte entonces el capitán de campo, despejando la pelota, recupera Alianza FC en las piernas, por supuesto el número 3, se trata de Díaz. Díaz busca el acompañamiento, hay un cambio de frente bastante largo, pero intersecta con la cabeza primero el jugador de Juventud Copeyana, el equipo de la localía. Prefiere jugar entonces con el número 6, se trata de Prada. Prada voltea la pelota, ahí está nuevamente en la posesión, pisando la zona de la bomba central, se apoya en su compañero Díaz. Díaz nuevamente con Prada, Prada busca el acompañamiento, voltea la mirada, se apoya con Navia. Le meten primero la pierna de una filtración de la pelota con el número 9. ¡Peligroso, estupendo! Se viene, le pega el marco. El número 19, Zavala. ¡Estupendo! ¡Gol! De Alianza. Alianza FC de Valledupar. Se estremece el río Guatapurí, señoras y señores. Aparece con el número 19 para mandarla al fondo de las piolas. Zavala, Erin Zavala convierte el quinto. 5 tiene Alianza FC, 0 tiene Juventud Copeyana a domicilio. El doblete para Zavala y doblete también para Julián Orozco, legendario, cuando hay falta. Sí, señor, hay falta bastante fuerte
sobre el jugador número 17, el recién ingresado. Se trata de Miranda, que ingresaba por Chinchilla y estaba fuerte entonces la entrada en la zona de volantes. Estupendo, usted lo venía comentando, aquí estábamos diciéndole a todos los amigos que nos ven a través de la página oficial de Full Deportes, siempre en la jugada, ahí en la transmisión oficial, que tenía bastante pasividad la saga central de Juventud Copellana, estaba bastante pasivo en la salida, no lograba impactar muy bien la pelota, pasar de la mitad de la cancha porque bastante alta estaba la marcación, ahí los tapones que pone Alianza FC. Y mira, aquí está el quinto, el doblete para Zavala y la ampliación del marcador, goleada hasta el momento, estupendo. Así es, ahí vemos al Morocho frente a la pelota del equipo Juventud Copellana, que no renuncia. Vienen los muchachos de la Villa del Copey. Le va a pegar esa pelota al Marco Toscano. ¡Estupendo! Juventud Copellana marca el descuento al minuto 20 de la etapa complementaria. Se lo dije, legendario, el Morocho Toscano impacta un balón de media distancia y el arquero alcanzó a tocarla con las manos, pero no la pudo detener porque se fue al fondo de las piolas. A través de la pantalla de Full Deportes Caribe, Arturo Jiménez, el legendario. Sí, señor, estupendo. Después de la adversidad, cuando se preparan dos modificaciones, una para el equipo local, otra para el equipo de la visita. Para el equipo de la visita se prepara el número 5, se trata de Pulido, y para el equipo local se trata el número 15, Mugno. Después de la adversidad, de la entrada fuerte, hay un movimiento de pelota quieta bastante fuerte y, por supuesto, el encargado de descontar en el marcador Toscano, uno de los zagueros centrales del equipo, el equipo local, logra descontar en el marcador 5-1 hasta el momento, estupendo. Así es, ingresó en el equipo Alianza FC Juan Pulido con el número 5 y se prepara también Juventud Copellana Álvaro Munno con el número 15, está en zona de traslado. ¡Qué golazo el que ha marcado el jugador Toscano! Ferney Toscano, un impacto de media distancia para marcar el descuento, que lo había buscado por todas las formas. Bueno, parece que se va a ir de la cancha el número, ya les confirmamos, Martínez. El número 18, Matías Martínez, legendario. Sí, señor. Continúa usted en la pantalla de Full Deportes Caribe. Bueno, va dominando, señoras y señores. Estamos a través de la pantalla de Full Deportes Caribe. El rey en los eventos deportivos. Ahorita a las 6 estará con América Alianza desde el Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, con todo el combo titular de Full Deportes Caribe. Va dominando la pelota número 15. Insiste Navia. Va a atravesar la frontera Navia. La domina Navia. Cambió de sector. Allí va llegando el número 6. Cambió la pelota. Se trata de Prada. Prada que la cambió. Allí se viene otra vez Eric Zavala. La perdió Zavala. Recupera Navia. Otra vez Zavala. Zavala con la pelota. La cambió para que venga Orozco. Orozco para FC al marco. El arquero. Excelente tapada la del portero Juan Reyes, el pequeñín de la Villa del Copey. Sí, señor, estupendo. Muy buen cierre que hace Reyes, el portero del equipo local, Juventud Copellana. Cuando entonces de las piernas de Navia salía un balón impactado, trataba de buscar entonces, era el número 19 Zavala, la oportunidad de irse con el hat-trick, pero ahí estaba muy bien parado el portero. Cuando vemos todavía falencias en la defensa del equipo local, que no logran entenderse cuando hay cierres y, por supuesto, buscar entonces tapar el espacio para evitar entonces la filtración, la triangulación de la pelota, que es bastante peligroso en las piernas de los delanteros de Alianza FC, que tiene muy, 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 muy buen movimiento buscando entonces la diagonal. Y lo hemos visto cuando hay doblete entonces de Orozco, de Zavala y, por supuesto, de uno de los zagueros centrales, Hernández, que fue el autor entonces del tercer tanto y el doblete, cuarto y quinto,
respectivamente para Zavala en el segundo tiempo. Vamos a ver cuando va avanzando el minuto 24 de la etapa complementaria, 64 en el global, cómo termina este tremendo partidazo. 5-1, el marcador amplio, pero lo han dejado todo en la cancha ambos combinados. Y ustedes han tenido la oportunidad de observar todas las incidencias a través de la página oficial de la pantalla de Full Deportes Caribe, siempre en la jugada. Juan Alonso Gómez, el estupendo. La pelota la tiene Orozco, Orozco que la metió en profundidad para que llegue ahora Navia para el equipo de Alianza FC, que gana 5-1, pero los muchachos del Copey han tenido de miles maneras buscando, insistiendo, y ya descontaron. La pelota la tiene ahora por el sector derecho Zavala, la cambió para Prada, Prada que la metió, otra vez se viene Navia, viene el arquero, se quedó con la pelota, Sebastián Ahumada, y despacha esa pelota del peligro en la bomba central. Llegaba ahí el número 13, Manuel Díaz, la cambió por el sector derecho, insiste Prada, Prada que la cambió para que venga el jugador Pulido. Pulido se apoya en Suárez, otra vez Prada, la perdió Prada, recupera los muchachos de Juventud Copellana. Se viene el número 11, se trata de Monroy. La ganó ahora Johan Gómez. Se cayó y el árbitro dice que hay lateral ofensivo que favorece a al equipo Alianza FC. En esta tarde espectacular, legendario, cuando ya se fue el mono y nos dejó la brisa espectacular en este hermoso escenario, Andrés Pereira. Sí, señor, estupendo cuando hemos visto insistentemente al equipo de la visita Alianza FC de la ciudad de Valledupar utilizar bastante los laterales, estupendo, y se trata de Orozco, que ahí está anotado con un doblete, y por supuesto de Suárez y Zavala respectivamente. Ha tenido bastante trabajo sobre las puntas utilizando los carrileros, que uno dice popularmente, ahí están los volantes de salida con un muy buen manejo de la pelota. Y esto se ve reflejado en las acciones que se han creado a favor de Alianza Fútbol Club cuando va 5-1 en el marcador. No obstante, también el equipo local ha tenido muy poco trabajo, muy pocas salidas utilizando sus laterales. Mire, ahí se ve la oportunidad del número 8. ¡Viene Navia, le va a pegar al barco! ¡Excelente la tapada del portero Sebastián Ahumada! Se queda con la pelota Juan Reyes, corregimos, del equipo copellano. Este muchacho que tiene futuro, cuando se viene ahora Julián Orozco, la recupera el equipo cuando hay falta y va a haber tarjeta. Vamos a ver qué pasa. Una falta sobre el jugador número 19. Cuando hay una sustitución, legendario, ingresa el número 6, Keiner Castro. Uno bastante pequeñito, ¿verdad? Y se va Martínez en el equipo de Juventud Copellana. Sí, señor. Pequeñito, pero tiene que tener sus habilidades cuando estamos ya prácticamente en los 27 minutos de la etapa complementaria. Va dominando la pelota otra vez. Hay falta. El árbitro dice que sigue jugando. La tiene Johan Gómez. Johan Gómez con la pelota. La cambió por el costado derecho para que llegara Zavala. Zavala que la metió. Ahora viene. Hay un manotón, dice el árbitro. Falta en ataque. Que va a cobrar. Es a favor de. Está diciendo que es a favor del el equipo local, mi querido legendario. Sí, señor. Cuando el número 18, estupendo Orozco, el autor de los dos tantos, ahí hacía un agarre sobre uno de los zagueros centrales. Se trata del número 4, Salas, que es el lateral derecho, el capitán de campo. Va saliendo las acciones cuando siguen filtrando la pelota. Muy bien Navia, que es el número 8, buscando impactar en la zona alta. Creo que hay una barrida. El árbitro dice que sigan jugando. Nosotros seguimos comentando a esta hora de la tarde. Hemos visto que Juventud Copellana, cuando ha tenido vestigios de posesión de la pelota, logra muy bien triangular, pero no logran inquietar el pórtico de Ayala, el portero de Alianza FC, el equipo de la visita, que ha tenido muy poco trabajo, pero cuando tuvo que aparecer estupendo cometió un error que eso le costó el descuento en el marcador. Esto es el fútbol, de esto se trata, y aquí estamos llevándole las incidencias a través de la pantalla oficial
por supuesto, de Full Deportes Caribe, siempre en la jugada. Así es, mi estimado legendario, la pelota la tiene ahora el número 12, Vázquez. Vázquez con la pelota, le va a pegar Vázquez. Se le fue la pelota a Vázquez. Y el árbitro dice que se fue a la última raya y hay reposición de 5:50. Afuera de lugar, levantaba la banderola ahí. El séptimo del partido lo va a hacer Alianza FC por intermedio de Emanuel Díaz. Saludamos a todos los televidentes que están conectados ahí a la pantalla de Full Deportes Caribe. Va despachando la pelota Emanuel Díaz en la mitad de la bomba central. Va complementando el número 23, el jugador Endris Hernández. Hernández que la cambió para que venga ahora abriendo la cancha el número 5, el jugador Pulido. Pulido que la cambió para que venga Prado. Prada que la cambió. Prada en la mitad del terreno. La juega Prada. Hay falta de Prada. El árbitro dice que sigue jugando. Cuando va sacando de atrás el número 3, se trata de Villalba. Para el equipo de Juventud Copellana. Ahora la tiene Vázquez. Vázquez con la pelota. Se mete Vázquez. Llegaba el número 19 también. Viloria, que ya le marcaron la cartulina amarilla legendario al jugador número 19 de Juventud Copellana. Y se emociona el público aquí en la tribuna. Toda la gente hermosa del municipio del Copey que están disfrutando de este maravilloso espectáculo a través de la pantalla de Full Deportes Caribe y este torneo nacional Interclubes categoría sub-15. Sí, señor, estupendo. Van avanzando los minutos. Estamos a solo 10 minutos del reglamentario más la adición. Minuto 30, 70 en el global. Y todavía sigue el marcador 5-1 a favor de Alianza FC cuando toma nuevamente la iniciativa con el número 19. Se trata entonces, por supuesto, de Zavala, el autor del doblete. Mira con quién acompañar, pero mete primero las manos Reyes y se queda con la pelota saliendo rápidamente buscando sorprender a la saga. Hay una mano, pero dice el árbitro que sigue jugando. Nosotros seguimos relatando. Va con el número 5. Se trata entonces, por supuesto, ya lo tenemos anotado de Pulido. Pulido que ingresó en el segundo tiempo, entregando la pelota para su compañero. Se apoya nuevamente en Pulido, entrega la pelota para el número 15. Se trata de Suárez. Suárez busca en la parte alta, nuevamente se apoya nuevamente con Pulido. Pulido buscando la pelota, mira la filtración. Primero hay una pierna, hay un testazo. Sigue, ahí va el número 19 buscando inquietar el pórtico. Amaga, se apoya con el número 18. Se trata de Orozco. Orozco voltea la pelota para Navia. Ahí está llegando también el número 6, se trata de Prada. Llegando la pelota, lanzamiento de media distancia, desviado para tranquilidad del portero Reyes de Juventud Copellán. Estupendo para todos los amigos de Full Deportes Caribe, siempre en la jugada. Así es, legendario. Va dominando la pelota José Salas, la perdió Salas con Navia. Navia que la cambió, otra vez Navia, el marco, salió el arquero. Pero estaba inhabilitado. Pero excelente el cierre del portero Juan Reyes, que ha sido para mí la figura en esta segunda parte. Este muchacho ha impedido que el equipo Alianza FC haya marcado más goles. La verdad que ha sido un partido que de pronto ustedes lo ven abultado, 5-1, pero la verdad que los muchachos de Juventud Copellana han dejado hasta la última gota de sudor en este terreno de juego. Es un torneo interesante, categoría sub-15, en el cual está jugando el líder y el colíder del torneo. Cuando se viene ya, se va a producir una sustitución. Va a ingresar el número 21, Joiner Salamanca, en Alianza FC. Ya vamos a ver quién se va. Va dominando la pelota por el sector derecho. La tiene el número 19, Zavala. La cambió para que venga Orozco. Orozco que la metió. Le pega Joan Gómez. Esa pelota la mandó por encima del horizontal. Mi ex querido legendario, confírmeme la sustitución. En la parte baja, ¿quién se va? Número 24. Sí, señor, se prepara entonces para la salida el número 24, Gámez. E ingresa con el número 21, Salamanca. Estupendo ahí. Posición por posición, volante por volante. El profe, ya les confirmamos entonces, Oscar Palomino, el primer mano, trata de mantener la pelota, evitar entonces sorpresas, cuando ya autoriza el emergente José Carlos Acuña, el ingreso
del jugador número 21 Salamanca por Gómez, el número 24 en Alianza FC. Así el legendario, pelota en la mitad del terreno. Se viene Alianza. El número 5 Pulido. Había primero un codazo, dice el árbitro, que favorece a Juventud Copellana, que insiste. Quieren el segundo los muchachos, con el respaldo de su público. Aquí en el estadio Andrés Pereira, estadio remodelado, legendario. Porque cuando tuvimos la primera C, que se jugaba todavía ni señas de lo que ha quedado ahora este hermoso escenario. La verdad está muy bonito el estadio. Felicitamos a toda la gente del Copey. Desearíamos, legendario, tener un estadio de esta magnitud, pero bueno, yo creo que este año, si Dios lo permite, estará el estadio de Bosconia, que hace falta, lo necesita, la verdad, para estos torneos nacionales. Cuando estamos ya prácticamente en los 35 minutos del complemento, estamos a 5 del final, en el epílogo del partido. Cuando se viene Navia, excelente el arquero. ¡Qué tremendo arquero es Juan Reyes, legendario! La verdad, para mí, la figura de la segunda parte, el arquero Juan Reyes del conjunto copellano, Juventud Copellana. Sí, señor, estupendo, nuevamente ratificando ahí la calificación que usted le ha dado, la figura del partido para el equipo local. Tiro de esquina, el quinto en todo el encuentro para Alianza FC cuando toca en corto. Jugada bastante peligrosa, laboratorio estupendo. Van las acciones, amague. Atención que se venía Alianza. La pelota se pierde al tiro de esquina nuevamente. Lo va a cobrar el número 25. Estamos en la pantalla de Full Deportes Caribe. Siempre en la jugada. Le va a pegar Juan Reyes, pero de Alianza FC. Se va a enfrentar al Juan Reyes de Copey en la portería. Señoras y señores, de pierna zurda. Viene Juan Reyes. Señoras y señores, de pierna zurda va a levantar, corazón del área al marco, le pegó esa pelota, pero otra vez, la figura del partido indiscutible, lamentablemente legendario, no entendemos el por qué este muchacho no fue de la partida de este encuentro, ha demostrado que debe ser el portero titular del equipo Juventud Copellano. Sí, estupendo, usted lo acaba de decir. Van las acciones, Juventud Copellana trata de insistir. Va la pelota, sí señor, Ivo Vázquez. Vázquez, tres a la marca, uno sobre la carga y está despejándolo de la pelota. Recupera muy bien, creo que hay una falta, sí señor, a favor de Alianza Fútbol Club. Le venía comentando y nuevamente reforzando su comentario, estupendo. A veces de pronto los planteamientos se equivocan. Esperábamos a ver qué pensaba el profe Quique Huelvas cuando inició con Ahumada, que era el número 6, el portero inicial, pero vemos que Reyes tiene mayor confianza a pesar de su estatura promedio para un portero, pero ahí está, sacando la garra, dando sus dotes, entregando todo en la cancha. La figura del partido para el equipo local, sin duda alguna, Reyes, el portero de Juventud Copellana. Así es, legendario, va dominando la pelota, insiste, Alianza FC, que quiere el sexto. Se viene el equipo vallenato, viene, la tuvo el número 5 y lo dilapidó. Juan Pulido la mandó por encima. Estaba frente al portero Juan Reyes para marcar el sexto. Gana 5-1 el conjunto de Alianza FC aquí en territorio copellano, en el estadio Andrés Pereira. Agradecimiento a todos los televidentes de Full Deportes Caribe, también la confianza de Cristian Nieves Cabana, el productor de Full Deportes, y toda la gente, el combo de Full Deportes Caribe, por permitirnos estar acá haciendo el cubrimiento, ya que ellos por otros compromisos no pudieron estar aquí, pero aquí estamos llevándoles el relato, el comentario con el legendario Arturo Jiménez. Y el relato con este servidor, Juan Alonso Gómez Patiño. Estamos 38 minutos con 45 segundos de la parte final. Se está acabando el rollo de la película y lo está ganando. Lo está ganando Alianza FC, que confirma su liderato en la tabla de posiciones
de este torneo nacional Interclubes Primera C. 9 puntos, 9 de 9 posibles, todavía no conoce la derrota el equipo Alianza FC. Cuando se viene José Salas para el equipo de Juventud Copellana, la metió en profundidad, la va rechazando con todo Emanuel Díaz, el morocho, entregando para el número 25 Juan Reyes. Juan Reyes con la pelota para el equipo de Copey, de Alianza FC. Se viene los muchachos de Copey que insisten. El número 9 por el sector derecho. Ahora viene Vázquez. La pelota se fue a la última raya. Era el número 3, Díaz. Y hay reposición de 5.50, legendario. Cuando estamos ya en el epílogo, se está acabando el rollo de la película. Iremos hasta el minuto 43. Ahí está anunciando el cuarto árbitro legendario. Sí, señor, el emergente José Carlos Acuña levanta entonces la tablilla para anunciar 3 minutos de reposición. Iremos hasta el minuto 43 en la etapa complementaria. Después del reglamentario, ya se cierran los 80 minutos reglamentarios. Y ahí vemos que Juventud Copellana no renuncia al ataque, pero ahí estaba muy fuerte la entrada del zaguero central izquierdo Díaz de Alianza FC, que ha hecho muy buen papel defensivo. Va avanzando Alianza, peligrosa la salida. Golpe de media distancia y gol, estupendo. Sí, señor. Estupendo. Gol de Alianza FC. Hasta que lo consiguió el jugador Fabián Navia con el número 8, marca el sexto para el equipo de los acordeones. Gana 6-1 y está ratificando su posición, el liderato del torneo. 6-1 gana aquí en el estadio Andrés Pereira. Los comentarios con el mejor del Caribe colombiano, el legendario Arturo Jiménez Palomino. Orgullo del barrio El Carmen. Oiga, sí, señor, muchas gracias. Estupendo, lo veníamos comentando. Se me cortó ahí el comentario cuando usted estaba también organizando. Y ahí estábamos, dándole los agradecimientos al Padre Celestial por estar aquí. Y también el equipo de Full Deportes Caribe siempre en la jugada. Oiga, tremendo lo de Navia después de una confusión ahí cuando el portero Reyes soltaba la pelota. Había la filtración y estaba en el lugar que debía estar Navia. Estupendo, el número 8. Para marcar el sexto del partido, sí, 6-1 hasta el momento. ¡Qué goleada! Sí, señores. Aunque no renuncia al ataque, mano nuevamente de media distancia el número 6. ¡Tremendo! Reyes suelta la pelota, pega en el pórtico, pero hay posición irregular, señoras y señores. No te comas las uñas, como dice el estupendo del gol. Así es, tremenda volada la que tuvo el portero Navia. El portero Juan Reyes. Y después el remate, pero la pelota se estrelló en el horizontal. Estaba en una jugada infortuita. Aquí hay algunos padres de familia que están apoyando a los muchachos de Alianza FC, porque recordemos que Alianza no solamente es de Valledupar, hay jugadores que vienen de la región de Barranca Bermeja, de Bucaramanga, Boyacá, porque esto es un proceso que ya ellos traían de aquí, y hay jugadores de todas las regiones. Va dominando la pelota, señoras y señores, Alianza FC de Valledupar, que gana 6-1. Así que, legendario, con este resultado está sonando la caja, la guacharaca y el acordeón, porque hoy se está ganando el equipo de Valledupar. Va dominando la pelota, sector derecho, insiste los muchachos del Copey, que lo han dejado, aunque ha sido una goleada. Los muchachos del Copey no se han ahorrado ninguna gota de sudor estos muchachos. Legendario, hay que felicitarlos. Estos muchachos dejaron todo en la cancha. Cuando dice el árbitro que este partido en la segunda parte terminó. Vamos con el comentario final, legendario, de este partido 6-1. Pero la verdad que felicitar a los muchachos de Alianza, que han hecho un excelente trabajo. Y también porque han conseguido un triunfo a domicilio para llegar, para seguir en la cima de la tabla de posiciones con 9 puntos. Y también a los muchachos de Juventud Copellana, que a pesar del resultado han hecho un excelente partido estos muchachos. La verdad, felicitaciones para ellos. Aquí está el comentario
de Arturo Jiménez, el legendario palomino, a través de la pantalla de Full Deportes Caribe. Muchas gracias, estupendo, gracias a todos los amigos, a la gente de la Villa del Copey, César, a nuestro hermano municipio, y termina la tercera fecha que muestra el partido entre Juventud Copeyana y Alianza Fútbol Club de la ciudad de Valledupar. Muestra su jerarquía, 6-1. Así es, legendario, un partido bastante importante, jugadores como el caso de Julián Orozco, que convirtió en 2 oportunidades, el jugador también de los jugadores importantes en este partido, Emanuel Díaz, que también consiguió un gol espectacular. Mi estimado legendario, ya vamos a venir con usted, que tuvo un pequeño percance ahí, pero ya vamos a estar hay que también decir que es la primera vez que este equipo Juventud Copeyana participa en un torneo de estos nacional. Van 3 encuentros, lleva 6 puntos, aún falta mucho trasegar en este torneo legendario, así que venga usted ahora sí con el resumen de lo que ha sido este triunfo de Alianza FC a domicilio en el estadio Andrés Pereira de la Villa del Copey, César. Sí, señor, estupendo, así es para todos los amigos, aquí les seguimos comentando. 6-1 hasta el momento, tremendo, ¿no? La jerarquía que mostró el equipo de Valledupar, imponiéndose desde el primer minuto, los primeros segundos, los primeros instantes del partido y rematando también. Recordemos que es la primera vez que Juventud Copeyana participa en el torneo sub-15 y aquí de esta manera se disputó entonces el liderato y el colíder hasta el momento Alianza FC. Y por supuesto colíder Juventud Copeyana. Agradecimientos al Padre Celestial, a los amigos de Full Deportes Caribe, siempre en la jugada, al estupendo del gol, a Ervin William Martínez, ahí es el productor, y quien estuvo en el relato, el legendario Arturo Jiménez, aquí llevándole las incidencias de la tercera fecha, el partido que nos dio a continuación, anteriormente, Juventud Copeyana frente de local a el equipo visitante, por supuesto, Alianza FC, estupendo. Así es, legendario, vamos a tratar, si podemos tener a uno de los jugadores de Alianza FC o al técnico. Ya vamos a estar con el profesor Oscar Palomino, el técnico de Alianza FC. Jugadores que han dejado hoy el alma en la cancha. Vamos a esperar que van a tomar la foto para el periódico. Usted puede ahí cubrir, mi estimado Ervin, para toda la pantalla de Full Deportes Caribe, siempre en la jugada. Vamos a estar con el profesor Oscar Palomino. Profe, estamos a través de la pantalla de Full Deportes Caribe, siempre en la jugada, para Valledupar y todo el departamento del Cesar, La Guajira. Profe, una victoria bastante importante ha conseguido usted a domicilio, que lo deja usted con el líder solitario cuando se juegan 3 fechas de este torneo nacional sub-15. ¿Qué tiene para decirle a todo el departamento? Bueno, pues contentos por este nuevo triunfo. Creo que los muchachos hicieron un buen trabajo, aplicaron lo que hablamos y bueno, ahí está el resultado, ¿no? Bueno, profe, ¿qué piensa usted que... ¿dónde estuvo la clave para desde el primer minuto salir con ese ímpetu de ir por los 3 puntos y una victoria bastante abultada a domicilio? Bueno, como dicen por ahí, los goles son amores y hoy hicimos 6. Ese es el fruto del trabajo que nosotros venimos haciendo. Siempre le hemos implementado a los muchachos la tenencia de la pelota y definir, ¿no? Y hemos jugado por las bandas, hemos jugado por dentro, hicimos un buen trabajo. Y la verdad que las oportunidades que nos quedaron, pues las concretamos, a pesar de que pudimos haber conseguido más goles, pero bueno, el trabajo fue hoy muy bueno por nosotros, Luis. Bueno, ahí tenemos Alianza FC, que ahorita se va a enfrentar al América en un duro partido en Cali. Este es el proceso de las divisiones menores, y aquí estos muchachos se van formando para en un futuro hacer parte del equipo profesional
¿Cómo ve usted estos muchachos para llegar al equipo profesional más adelante? Bueno, pues ese es el sueño de cada uno de ellos, llegar al fútbol profesional. Igual nosotros estamos haciendo un buen proceso y ahí poco a poco van a ir escalando por categorías, ¿no? Entonces, pues, como dice usted, este es el fruto, esta es una base que viene trabajando muy bien y bueno, vamos a ir fortaleciendo poco a poco todo eso y para eso trabajamos, para que ellos vayan ascendiendo y que más adelante, en un futuro no muy cercano, ya estén pisando el gramado de una cancha profesional y que estén con un grupo ya profesional. Entonces, esa es la idea y para eso estamos trabajando. Profe, muchas gracias por haber estado en la pantalla de Full Deportes Caribe. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, eran las palabras del profesor Oscar Palomino, que había conseguido una excelente victoria abultada aquí desde el estadio Andrés Pereira de la Villa del Copey. Vamos a ver si podemos estar con otro de los jugadores. Ahí tenemos a Jiménez. Jiménez, el número 10, el que maneja los hilos en el medio campo, Ervin. Ahí está Jiménez. Jiménez, bienvenido a la pantalla de Full Deportes Caribe. Estamos en directo para todo el departamento. Muy buenas tardes. Saludos a todos allá en mi casa. Sé que lo están viendo a mi mamá, que le mando los saludos a mi papá, a Yondó por allá en el Tigre. Bueno, Jiménez, ¿cómo vio al equipo hoy? Un resultado bastante importante. ¿Cómo vio a los muchachos? La verdad, estamos muy bien. Estamos trabajando muy bien. Estamos siendo eficaces, marcando los goles. Tuvimos para hacer más, pero un gran triunfo donde en una cancha que es bastante pesada. Y nada, a seguir trabajando, que esto es apenas el inicio. ¿De dónde es Jiménez? De Yondó, Antioquia, un municipio. Sí, porque aquí en este equipo Alianza hay jugadores de varias regiones, porque para recordarle a todos los televidentes, Alianza FC era la antigua Alianza Petrolera, pero venía con un proceso y se combinan jugadores de El Cesar, de Barranca Bermeja, de Bucaramanga, y aquí los tenemos. Bueno, ¿a quién le dedica este triunfo? Primero, a Dios, que es el que siempre nos da la comida, nos ayuda a levantarnos todos los días. Y segundo, a mi madre hermosa y a mi papá. Bueno, eran las palabras de Jiménez, volante de creación del equipo Alianza FC, que hoy ha conseguido un resultado importante. Bueno, Ervin William, ya vamos a llegar a la parte final con la toma ahí de los muchachos. Ervin, estuvimos aquí en este hermoso escenario, el estadio Andrés Pereira de la Villa del Copey, llevándole a todos ustedes las incidencias de lo que fue este partido entre el conjunto Alianza FC y Juventud Copeyana. Nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias a la confianza de los muchachos de Full Deportes Caribe, que hoy nos dieron la oportunidad de estar aquí con ellos haciendo el cubrimiento. A Cristian Nieves Cabana, a Víctor Cobo Jr., al matador Rantis Torres, a Isal León Durán Jr. Muchas gracias, muchachos. Que el Señor los bendiga y hasta pronto.